Señor esté siempre con vosotros. Queridos feligreses, queridos amigos, de nuevo un acontecimiento en la historia de nuestro pueblo, de nuestra parroquia. Acontecimientos que van marcando la vida del pueblo de Bornos y a la vez la vida de la fe de los que caminamos por la vida buscando al Señor. Y hoy nos reúne, podríamos decir, un doble acontecimiento. Por un lado, celebrar ni más ni menos que la solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. Por otro lado, hacer memoria, hacer homenaje público de una serie de mujeres que en los 50 años tuvieron a bien, dentro de sus familias, llamarse como la madre de la Santísima Virgen María, Ana. Y desde ahí, viviendo en esta calle, hoy nosotros las recordamos, rezamos por ellas, por las difuntas y por las que aún están en la tierra caminando entre nosotros. Que a Dios da a los que lo obedecen. Que Dios da a los que lo obedecen. Esta respuesta los desesperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y los bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, nos invitan en la vida de la Iglesia a rezar, meditar y cuestionarnos con seriedad la vida de nuestros mayores, de nuestros abuelos, muchas veces postergados, relegados, aparcados en asilos. Os invito, no me puedo alargar muchísimo de tantas cosas, a que también estos días meditéis un poquito ese tema. Pero quizás también, en una sociedad secular como la que estamos viviendo, yo precisamente anoche llegaba de Ávila de un congreso sobre este tema, Dios en la sociedad secular. Todavía podemos decir que en nuestros pueblos hay una relegación entre la vida pública y la vida peregrinando a la tumba del apóstol Santiago, para que desde el don de la fe sean engendradores de una cultura de verdad y de vida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que peregrina en España, que reconoce a Santiago Apóstol como patrono e intercesión por Jesucristo nuestro Señor. En este momento vamos a pasar a descubrir y bendecir la placa conmemorativa. Invito al señor alcalde y a la organización, a Domingo, a Tormín, a la Santa de la Santa Señora, a que se acerquen y la bendeciremos. En el nombre del Señor, haciendo bien por la vida, podéis ir en paz.